Segundo día de FUT Championship. Segundo día jugando con un equipo entero FUT verde y sin tontería. El viernes no nos fue bien, ¿vale? El viernes nos quedamos 5 a 5 en 10 partidos de FUT Champion. Pero sí que es verdad, pongo la excusa de que la gente que nos tocó el viernes eran los mismísimos Cecinia, Nit, era Adriman y era, yo qué sé, Nico Villalba. Porque estábamos jugando básicamente solo contra pro players. Tampoco, ¿no? Pero todos los equipos con Ginola, este que lo otro, no pasa nada, cha. Como siempre digo, estamos aquí para disfrutar de los equipitos y no preocuparnos de las pérdidas. Vamos a ver el equipo que tenemos el día de hoy, porque tenemos un equipo interesante. Equipo del día de hoy, equipo con bastantes FUT verdes. Y una cosa que voy a hacer va a ser jugar con una formación que en mi puta vida he jugado, y en la 4-3-2-1. Cosa que en verdad no debería de hacer cuando vamos 5 a 5. Debería de hacerlo en otro momento, pero no pasa nada. Como he dicho, queremos disfrutar. Así que vamos a usar las tácticas estas de aquí, ¿vale? 4-3-2-1, equilibrado, 47 ancho, 64 en profundidad, equilibrado pase directo, ¿vale? Y vamos a poner delantera Cantona. Quiero poner a Darwin Núñez por acá, Coque por acá, Ves por acá y Wobby del MC un poquito más por atrás, Mataos en el medio y por atrás Koulibaly, Yeray, Emerson y Sinchenko. Primer partido del día contra un madridista, contra un madridista. A ver qué me trae este de aquí. Ya empezamos. Ya, bueno. Pues tampoco. El regate de este, tío. Uy, que viene Wobby. Vámonos, Darwin. ¿Le pegamos? No. Ahora. Sí. Empezamos bien, chat. Darwin finalmente con la cara hecha, ¿eh? Que el año pasado al pobre le dieron la cara de otro. Parecía Fra Filter en vez de Darwin Núñez, ¿eh? Al pobrecito. Eres malo con extrapas, Empi. Alguien tiene que decirlo. Pues será eso, hermano. ¿Seré que soy malo con el extrapas? Pero no meto ni uno con el extrapas, ¿eh? No es broma, no puedo. No me dan. ¡Chat! ¡Yeray is him! ¡Yeray is him! Yo, vaya patón, ¿no? Vaya patón. Ojito con Yeray, ¿eh? Dos veces que ha tenido que defender y las dos veces lo ha hecho bien. El colega. Vamos a ver, Wobby. Vamos a ver cómo es su speed. Corre bastante bien, ¿eh? Me queda meta ahí para pegarle. No ha salido bien la cosa. Pero se le ve buena velocidad al... Y Wobby, aunque sea grandote. Tenemos una delantera bien grandota, ¿eh? Como a mí me gustan. Coque, no sé si se mueve tanto como yo quiera, ¿eh? Buena. Intentamos de vuelta, ¿eh? ¡Extra pas! Oye. ¡Oye! Ahora. ¡Finalmente! Finalmente funciona el extra pass y Darwin Núñez de vuelta para meter el gol. ¡Claro que sí! Quiero pegarle a ver si tengo los verdes quitados, tío. Porque de verdad que creo que tengo los verdes quitados, ¿eh? ¡Otro extra pass! ¿Ves? ¡Chat! ¡No puedo hacer extra pases! No puedo. Que alguien me enseñe cómo se hacen los nuevos extra pases, porque... carencias, ¿eh? Y no es broma que muchos goles no los metemos por eso, ¿eh? Porque no podemos hacer ese pase extra. Falta, ¿no? Para mí, ¿no? Vale. ¿Vale la pena, Yeray? A ver. Lo intentamos, chat. A ver, ¿qué intentamos? ¿Qué queréis intentar? Pie exterior.
No, vamos a intentar tirar la recta, hermano. Recta aquí, sin rotación aquí. Aquí. ¡Yes, sir! Y no tenemos los verdes activados, me he dado cuenta. No tenemos los verdes activados, así que vamos a salirnos. Hemos ganado, golazo. Y tenemos que activar los verdes. Pero bueno, me gusta estar... No, estoy seguro. ¡Bale City! Cincinnati. Donnarumma. Línea de tres. Buen equipo. Buen equipo. La quería cambiar de banda, tío. Aquí. ¿Llegará? Sí. Ahora sí tenemos el verde, chat. Ahora sí tenemos el verde. Primer tiro que hemos intentado. Primer verde. Intentamos tener esta. ¿Cómo iba a entrar ese golito, eh? Cuidado. Chat, mataos. Está en todos lados, eh. Está ese cabrón en todos los malditos lados. Y el rival creo que, después de ese golazo que le acabamos de meter, va a decir, perdona, pero tú a mí, eso no me lo hace más. Te entiendo, amigo, te entiendo. Tercer partido, Shaolin FC. Pero los Shaolines son chinos, no son de Italia. Ojo, buena defensa y delantera con Mbappé. Bueno, este equipo tampoco es tan potente. Tiene muy buena defensa, pero después para arriba un poco de carencias, un poquito. Me viene arriba, chat. Y por venirme arriba, me va a meter gol, ¿verdad? No, porque movemos al portero. Se la estoy regalando de vuelta, chat. Ahora sí. Me lo merezco, ¿eh? Me merezco ese gol. Por hacer esquilipollas. Frenkie W. No creo que sea mala carta, Frenkie de Jong. Tampoco creo que sea una carta excelente. Pero no es mala carta, creo. Bien, Gerai. Ojo, chat. Voy a repetirlo, ¿vale? Para que no me escucho antes. Gerai está jugando mejor de lo que la carta debería, ¿eh? Ojito, ¿eh? Cuidado. La quiere de vuelta aquí. Y la quiere de vuelta en el medio. La leí muy tarde. ¡Chat! ¿Quién es Gerai? ¿Quién es Gerai? ¡Que me lo diga alguien! ¿Y por qué no la probé el otro día? Lo está haciendo todo él solo. Y encima gol. Todo ha empezado con Gerai, chat. Todo ha empezado con Gerai. El mejor central del juego. Dámela. Sinchenko, ojito, ¿eh? Sinchenko, chat. El colega, no vea, ¿eh? No, pero lo que quería decir es... ¡Ojo! Chat, ¿quién ha sido el que le ha robado la pelota? Chat, recuerden, ¿quién ha sido el que la ha robado? ¿Quién ha sido? Exacto, Gerai. Pezón incluido en la foto. ¡Tío! ¡Hostia, Best! Yo no sabía que tú ibas al gimnasio. Yo no sabía que Best iba al gimnasio, chat, ¿eh? Ojito con esa, ¿eh? ¿Por qué nadie me dio ese data? Casi. Esperamos. Ahora. ¡Ay! Muy temprano. Consíguela, Emerson. ¡Alguien! ¡Qué fuego me trae el Emerson, niño! ¡Te he visto, Darwin! ¡Darwin! ¡No le pegues como en la vida real, cabrón! ¡Que le pegas muy mal! Oye. Ha sido un verde muy bonito. Eso tiene que haber sido gol, tío. Cuidado. ¡Cuidado!
Oye, uy, pensaba que entraba con ese rebote de mierda, ¿eh? Bien, otra más. Ábrete, 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 ¿cómo te he visto, niño? Darwin, no, no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no, todavía no. Chat, Zinchenko MVP. Sin tontería. Qué buena, niño. Vámonos, bestito. Vámonos, best. Vámonos, best. ¿Ves muy lento? Soy yo, lo veo lento. A best. Puede que sea yo, ¿no? Sí. Oye. Oye, 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 oye. Se están quedando conmigo, ¿verdad? Ya se están quedando un poco conmigo, chat. Un poquito, al menos. Vale. Ábrete, ábrete, ábrete. Para atrás te abre. Sí. Otra más. Qué bien, niño. Qué bien. Entra, Cantona. Entra, Cantona. Al medio no, primo. Al medio no, primo. Entra, Cantona, pero tú sabes, ¿no? Un poquito más directita, tú sabes. Mejores cosillas con la cabeza que tiene. Tiene más cabeza que el muñeco Artata. Y Geray de vuelta. In one we... No lo hace mal por ahora, pero tengo a Lococha, que tiene las mismas stats que él. Y te puedo decir que Lococha tiene cosita. Cosita que puede que sea por lo del medio. Tú sabes, ¿no? Que a uno le pesa más que al otro, por eso uno se mueve peor que el otro. Pero igualmente no es mala carta, ¿eh? No es mala carta, ¿eh? Pero creo que Okocha sigue siendo mejor. ¡Vámonos! ¡Bultrum! FC. En el FC. Vale, este equipo no puedo perder. Vale, contra este. Creo que es el equipo más fácil de todo el fin de semana. Después de haberme encontrado con 50 pro players, este partido no puedo perderlo, chat. Como te he visto. Ahora vete. Vete, best. Vete, best. Claro que sí. Claro que sí, niño. Pero métemela a mi arma. Y en el juego también. Cuidado, ¿eh? Gol. No, 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 no. No, 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 no. No, no. Ya, chat. Ya, ya está. Tenemos que ponerlo en serio. Es... No, no, no. No puedo dejar que me haga eso... Vale. Cantona contra Tomori Winter. Se lo lleva fácil. Pero no hay nadie dentro, ¿eh? Ahora sí. Oye. Oh. ¡Ay! ¡Me están riendo en mi cara! ¡Se está riendo en mi cara alguien el día de hoy, chicos! ¿Gol? Vámonos, buen gol. Muy buen gol. Vámonos. Best, me sirve. ¡Grande Geray! ¡Grande Geray! ¡El hombre de las personas! ¿Te he visto? ¡Sí! Y todo empieza con Geray. Todo empieza con Geray. Gracias, contigo empezó todo, diría Piqué. No es ninguna broma que la carta no es mala, mala, ¿eh? Ahora sí, chat. No podemos. No, no, no sé. No sé, no sé, no sé, no sé. No, 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 no podemos que sea. Cuidado con Mbappé. Se las quiere poner a 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 Whoopi. Oye, oye, qué golazo me va a meter, qué golazo me acaba de meter. Qué golazo me acaba de meter. Me ha controlado bastante bien, tío. Espérate. Vete. Vete para aquí, vete para aquí, vete para aquí. Claro que sí. Vamos, Zinchenko, en carrera. ¿Quién la quiere? Que alguien entre. Ahora sí, paso de la muerte. ¡Que no me funcionan! No sé qué hacer. ¿Qué tengo que hacer para meter pase de la muerte? Me va a meter un ahora, ¿eh? Si encima me va a remontar el partido, tío. Cricocho. Ay, 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 ay.
Es que no tengo ayuda, no tengo ayuda. Ahora, te he visto. Cómo lo he visto, ¿eh? Cómo lo he visto. Chat, por favor. No se falla, ¿eh? Me voy, chat. Un saludo a todos. Espero que todo el mundo se encuentre bien. Yo, personalmente, me voy de aquí. Chao. Necesario, hermano, el cambio de nombre. Vamos. ¡Jerai! ¡Claramente, chat! ¡Era Jerai! ¡Tenía que ser él! ¡Tenía que ser él! ¡Mira cómo ha entrado de cabeza! Ha hecho el gainer, ¿no? En parkour, eso se llama el gainer, ¿no? Cuidado. No sé qué quiere hacer. Otra más, sí. Era ese pase. En verde encima. En verde encima, tío. He visto el pase, tío. Pero he llegado tarde. Le he pegado en rojo por toda la cara. Bien, Darwin. Golazo. Vamos, ¿eh? Vamos, ¿eh? Buen gol. Sí, te he visto. Te he visto, primo. Último de partido, ¿eh? Último de partido, chat. ¡Me ponen a prueba con el pase muerto! ¡Me ponen a prueba! ¡Me ponen a prueba! ¡Me ponen a prueba! ¡Ahora sí! Y lo dije. Darwin cambiaba partido. Me pusieron a prueba y lo hicimos. ¡Vamos! ¡Claro que sí! Y me salió el extra pass. Después de quejarnos de que no nos sale nunca. Vámonos. Uno más. Nova FC. Contra este ya he jugado yo. Contra este ya he jugado yo, chat. Lo recuerdo perfectamente. Recuerdo a Nova FC. Sigue Darwin, por favor. Vaya pase. Hostia. Vaya pase. Bien, Jerai. Claro que sí. Siempre confía en Jerai. Va. Va, ves. Otro más. ¡Otro más! Siempre los goles empiezan con Jerai, chat. Todos los goles empiezan con él. ¡Confíen! Vámonos. No se la quiero pasar a Darwin. Al muerto de hambre ese. Pero sí a Best. Best, arme un par de cositas. Arme un par de... ¡Aro! ¡Aro! Claro, claro. Eso es lo que buscamos. Y aquí se acaba el FUT Championship. Con un golazo rotísimo y sin tontería. Se vienen recompensas, chat. Recompensas de FUT Championship el día de hoy, Manolo. ¿Qué tendremos en los rojitos? No tenemos nada interesante, ¿verdad? Creo que tenemos a De Jong. Pero tampoco es nada del otro mundo. Me sirve como media. Hey, un 88 me sirve bastante como media. ¿Qué más tenemos por acá? Y tenemos... bueno, media 85 también me sirve bastante. Y otro rojito más para acabar el FUT Champion. Y tenemos una media 85, que es el que hemos cogido, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que hemos escogido a Kramaric. Si no me equivoco, así que vamos a coger por si acaso a Stupiñán, ¿verdad? Sí, era Kramaric. Bueno, no pasa nada. Y aquí ahora tenemos un Trenti. Y el otro de aquí, algo interesante. Ah, bueno, vamos a cogerlo, ya que eso vamos repetido. Ya veremos lo que hacemos. En cualquier SBC lo vamos a poner, chat. Ok, nota del equipo. Vamos a hablar más que nada solo sobre los FUT Verde, que a la gente le interesa. Defensas, Jerai, no es ninguna broma. Muy buena carta, chat. Creo que cuesta 15k. Para alguien que tenga pocas monedas, no es ninguna broma. Me ha encantado. Puede que sea la típica locura, pero me ha parecido una muy buena carta por ese precio. Emerson, lo dijimos el otro día, me parece una muy buena carta. Pero me gusta más, por ejemplo, Trent. Dalot me parece peor, pero Trent me gusta más como defiende. Pero esta carta me gusta mucho más como ataca. Sinchenko, increíble. Sinchenko a la hora de atacar es precioso. Ha atacado bien,
ha defendido bien. Lo hemos tenido como un carrilero, más que nada, usando mucho para atacar con él. Y a la hora de retroceder para recoger la pelota, me ha encantado, no broma. Lo recomiendo bastante. Creo que un muerto de hambre, no broma, no merece la pena. Y Iwobi, sin más. Y Iwobi tampoco ha hecho mucho. Tiene las mismas estas que Okocha, pero Okocha es el triple de mejor. Y después tenemos por arriba a Mataus, que diga Mataus, Best me ha parecido bueno, sí. Jairzinho es mejor. Jairzinho es mejor que Best, ¿vale? Para la gente que a lo mejor le interese cambiarlo y tal, me parece mejor Jairzinho. Ahora, ¿significa que es malo? No. Esta carta es increíble. El ritmo, no sé por qué, no me ha parecido tan rápido como yo esperaba. Pero el resto, de puta madre. ¿Pagaría lo que cuesta por la carta? No. La verdad, no lo haría. Me quedo, por ejemplo, con un Mbappé de oro antes que con este. Pero muy buena carta. Después Cantona tenemos ahora este, pero usamos el Foot Verde. No noto ninguna diferencia con este de aquí. Es igual, ¿vale? Este de aquí es intransferible. Y lo siento igual. No noto ninguna diferencia con el Prime. Sí que es verdad que este tiene la pierna mala, ¿no? Extra. Pero este año la pierna mala como que no es tan importante. Y para acabar, Darwin Núñez, un muerto de hambre. Darwin Núñez, de cara a portería, muy bueno. Tampoco, ¿vale? Para tapearla, como Cristiano lo ha hecho muy bien. Pero después, colega, para regatear... es por el body type, ¿verdad? Tiene un body type muy meh. El año pasado su carta me encantó. Este año, por ahora, me ha decepcionado un poco. Yo esperaba algo más de Darwin Núñez. Y no sé, tío, tenía algo que a la hora de regatear no lo hacía tan bien. Pero bueno, eso es lo que pienso de este equipo. Equipo que me ha gustado mucho jugar con él. No me arrepiento nada de haberla comprado la carta. Y fin de semana que viene, otra vez con Foot Champion y Foot Verde. Porque tenemos el equipo 2. Chat, sí, tonte.